This conference will now be recorded. Bienvenidos a la recitación diario de Srimad Bhagavatam de la Academia Anjana Sutta. Y hoy es 2021-22 de septiembre. Y aquí somos situados en Nilmaravadam, Houston. Y entre nuestro público. Hi, everyone. Okay. Ya somos quién? Somos Vrishabhanunandani, Devidasi, Ambarish, Tarangakshi. Rangakshi Devidasi Ramalila Devidasi Paramakaruna Das Vivo Shokvan Santa Eulalia Mitrivinda Devidasi Lalita Gopi Lakshmanagare Ramanveti Tuna Shakti Jiadana Shinga Marsh. Ah, muy bien. Guru Govinda. Gracias, Charles Lind. Astasaki Devidasi. Okay. Abraham Das, Abhinanda. Okay. Yeah. Since we did an English class yesterday, we will do a Spanish class today. Okay. So who can be? ¿Quién puede ver nuestro invitado principal? Paramakaruna, ¿puede? Hare Krishna Gurudev, en estos momentos estoy haciendo la donación. Oh, okay. Lakshman, ¿puede ser? Hare Krishna Gurudev, buenos días. Acá estoy. Ok. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Gopi Janabalaba. Girivara Gauri. Gopi Jana Balaba Girivara Dhari.
Yashoda Nanda Nabraja Janaranjana. Yasarananda Nabraja Janaranjana. Charo Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yarada Madhava Kunjabi. Yayo Radha Madhava Punjabi Hari. Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Yayo Radha Madhava Punjabi Hari. Shri Radha Madhava Asta Saki Ki Jai. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayam Udirayat. Tato Jayam Udirayat. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam 2:2-19. Itam munis tu paramedya vastito. Itam munis tu paramedya vastito. Vijnana drig viryasuranditasyaha. Vijnana drig viryasuranditasyaha. Svaparshnina Pijagudam tato nilam. Svamparshnina pijagudam tato nilam. Staneshu shachunamaye jitaklamaha. Staneshu shachunamaye jitaklamaha. Por favor, canta. Itam munis tu paramedya vastito. Itam munis tu paramedya vastito. Vijnana drig viryasuranditasyaha. Vijnana drig viryasuranditasyaha. Svaparshnina pijagudam tato nilam. Svaparshnina pijagudam tato nilam. Staneshu shachunamaye jitaklama. Staneshu shachunamaye jitaklama. Otro devoto puede cantar. ¿Puedes intentar otra vez? Ok, vamos a intentarlo desde aquí. Está bien. Itam munistu paramedya vastito. Itam munistu paramedya vastito. Vijnana drig viryasuranditasya. Vijnana drig viryasuranditasya. Svaparshnina pijagudam tato nilam. Svaparshnina pijagudam tato nilam.
Estan sho satsunam ayetitakamaha. Estan eishu satsunam ayetitakamaha. Buenas devotas, ¿puede? Itan munis tu paramedya bastito. Itan munis tu paramedya bastito. Vijnana drik virya surandita sayaha. Vijnana drik virya surandita sayaha. Suapars nindna pidya gudam tato nilam. Suapars nindna pidya gudam tato nilam. Staneshu satsuna mayek chita klamah. Staneshu satsuna mayek chita klamah. Otra, no sea temida. Ok, etam, así pues, mediante la comprensión Brahman, tengo que ajustarla, perdiendo. Minimizando un poco, ok. Munehi, el filósofo, tú, pero Uparamat, debe retirarse, viva stitaha, being situated, stita es fijado, vijnana drek, por medio del conocimiento científico, virya, fuerza, como virbahu. I think that's okay. See. Su randita, bien regulado, ashayaha, el objetivo de la vida, sva parshnina, con el talón del pie, apidya, obstruyendo, gudam, el orificio del aire, tataha, después. Anilam, el aire vital. Staneshu, en los lugares. Chakshu, seis principales. Unamayet, debe ser elevado. Jita klamaha, mediante la extinción, jita, de los deseos materiales. Klamaha. Wow. Mediante el conocimiento científico, uno debe estar bien situado en el estado de la comprensión absoluto y de ese modo ser capaz de extinguir todos los deseos materiales. Uno debe abandonar entonces el cuerpo material, obstruyendo el orificio del aire a través del cual se evacúa el excremento con el talón del pie. Elevando el aire de la vida de un lugar a otro, pasando los seis lugares principales. Repita, por favor. Mediante el conocimiento científico. Mediante el conocimiento científico. Uno debe estar bien situado. Uno debe estar bien situado. En el estado de la comprensión absoluta. En el estado de la comprensión absoluta. Ok. ¿Cómo? Por mediante conocimiento científico. Comprensión de absoluto. Y de ese modo. Y de ese modo. Ser capaz de extinguir. Ser capaz de extinguir. Todos los deseos materiales. Todos los deseos materiales. Ajá. Ok, mediante conocimiento científico, queremos dejar todos nuestros apegos materiales.
Uno debe abandonar entonces. No debe abandonar entonces. El cuerpo material. El cuerpo material. Obstruyendo el orificio del aire. Obstruyendo el orificio del aire. A través del cual se evacúa el excremento. A través del cual se evacúa el excremento. Con el talón del pie. Con el talón del pie. Y elevando el aire de la vida. Y elevando el aire de la vida. De un lugar a otro. De un lugar a otro. Pasando por los seis lugares principales. Pasando por los seis lugares principales. Ok. Entonces, aquí estamos en el segundo canto. Y en el primero capítulo, Sukadeva Goswami está comenzando sus enseñanzas, educación de Maharaj Pariksit. En el primer canto, estamos encontrando un prefacio. ¿Quién es Sukadeva Goswami? ¿Quién es Maharaj Pariksit? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el medio, el objetivo de esta obra? Okay. So, entonces, aquí. Okay, el profesor bueno es Sukadeva Goswami. Está comenzando, aquí está instruyendo de una manera del sistema de yoga mística, ¿no? Meditando en la forma universal, apreciando las energías burdas del Señor, ¿no? Y llegando entonces a la así sea, meditación, ¿no? De Guiana, más o menos a yoga, ¿no? Aquí está hablando. So estamos nosotros involucrados en Gandharva Veda, Bhakti Yoga, cantando, bailando y ejecutando dramas. Okay. Pero tenemos que observar que tenemos que realizar todos estos diferentes aspectos de Astanga Yoga, Hatha Yoga, ¿no? Que está realizando de otros procesos. So, sí, entonces tenemos que de una manera obstructar el orificio de aire. Tenemos que levantar la prana. Si estamos cantando con nuestra prana en nuestra, si Muladhara Chakra, más bajo, no. Tenemos que elevar si estamos cantando con el aire vital, you know, más en la garganta, en el corazón. Okay. You know. Okay. Nosotros vamos a explicarlo. Okay. Está bien. Lakshmi, ¿puede leer? ¿De Gurudev? Desde el principio. Ok. Hay muchos duratmas que dicen haber comprendido a la perfección que son Brahman. Sin embargo, son incapaces de conquistar los deseos materiales. En el Bhagavad Gita 18.54 se explica claramente que un alma plenamente autorrealizada se llega a apartar por completo de todos los deseos materiales. Los deseos materiales se basan en el ego falso del ser viviente y se manifiestan en las infantiles e inútiles actividades que éste realiza para conquistar las leyes de la naturaleza material y en su deseo de enseñorearse los recursos constituidos por los cinco elementos. Con esa mentalidad uno es llevado a creer en el poder de la ciencia material con su descubrimiento de la... con el descubrimiento de la energía atómica y los viajes espaciales por medio de vehículos mecánicos. Y mediante esos diminutos adelantos de la ciencia material, el egoísta falso trata de desafiar incluso el poder del Señor Supremo, quien en menos de un segundo puede acabar con todos los diminutos esfuerzos del hombre. El ser bien situado o el alma que ha llegado a la comprensión perfecta del Brahman entiende perfectamente que el Brahman supremo o la personalidad de Dios es el verdadero Vasudev y que él, el ser viviente autorrealizado, es una parte integral del todo supremo. Como tal, su posición constitucional
como tal, su posición constitucional es la de cooperar con él en todos los aspectos, en la relación trascendental del servidor, del servido y servidor. Un alma así de autorrealizada deja de exhibir las inútiles actividades en las que intenta enseñorearse de la naturaleza material. Como está bien y científicamente informada, se dedica por entero a la devoción fiel por el Señor. Al yogui experto que ha practicado a fondo el control del aire vital por medio del método prescrito del sistema de yoga, se le aconseja dejar el cuerpo de la siguiente manera. Él debe obstruir con el talón del pie el orificio de la evacuación y luego desplazar progresiva y sucesivamente el aire vital a través de 6 lugares: el ombligo, el abdomen, el corazón, el pecho, el paladar, las cejas y el agujero cerebral. Controlar el aire vital por medio del proceso yógico prescrito es algo mecánico, y la práctica es más o menos un esfuerzo físico en aras de la perfección espiritual. En días de antaño, esa práctica era muy común para el trascendentalista, pues en esos días la manera de vivir y el carácter eran favorables. Pero hoy en día, cuando la influencia del aire de Kali es tan perturbadora, prácticamente nadie está preparado en ese arte del ejercicio físico. En estos días, la concentración de la mente se logra con mayor facilidad mediante el canto del santo nombre del Señor. Los resultados son más eficaces que los que se obtienen del ejercicio interno del aire vital. Gracias, Josika Raja. Entonces, estamos leyendo la reproducción de estas conferencias, los cuales el señor Carl Jung era presentando en como 1938, un poco, como 3-4 años, en la ETH, Universidad YETH, en Zurich, que ya aún es como uno de los 8 más fuerte, bueno, universidades de investigación y en entrenamiento en ingeniería, you know. So muy fuerte, muy bueno, es como Caltech o como se dice, MIT, you know. So claro, los alumnos son muy muy astutos, y también está tenía su porción de estudios de humanidades. Entonces, Carl Jung está presentando de una manera muy buena, muy fuerte, la historia de psicología en el occidente, cómo está desarrollando por los romanos, por los griegos, latinos, de diferentes modos, ¿no? Claro, eso es, you know, parte de nuestra esfuerzo para investigar, you know, cómo y la valor de estableciendo puentes entre, you know, nuestra cultura de Bhakti Siddhanta Saraswati, you know, la Bhakti Siddhanta, a la Carl Jung y las comunidades actuales. Entonces está la historia de psicología. Entonces hay unas conferencias específicamente enfocado en eso, es los que estamos leyendo. En la psicología de Oriente y Occidente. En otra vez, this is 1938, and this is increíble que Jung y otros tenían acceso, you know, a esa sabiduría de India. Pero él está eligiendo 3 textos. El primero que es los Yoga Sutras de Patanjali, y los autores, editores como Shunya Chandash y demás están presentando de dónde Jung tuvo su traducción, si es fidedigno, bien erudito, bien, you know, educado en esas ideas de unas maneras. Y el otro es una traducción
de un texto en budista de meditación. Ese es su, su interés. La principal idea de Jung es que sí, tenemos que alcanzar la etapa psicológica, ¿no? Bien. De esta etapa, entonces, podemos, ¿no?, investigar si hay más, si hay un Dios, ¿no? De esta manera, ¿no? Pero rechazando karma kanda y jnana kanda, ¿no?, solamente llegando a más o menos de yoga. So es interesante porque existen personas, encontrando personas que tienen, están entrenados de maneras en esas cosas. Pero entonces podemos averiguar realmente si estamos avanzando en Bhakti Yoga. Porque avanzando en Bhakti Yoga también significa desarrollando, you know, como necesitamos esas habilidades de controlar el aire en el cuerpo, todo. Claro, si quiere bailar y cantar para Krishna, tiene que ser experto en controlando, manipulando el aire. Okay. So, aquí estamos enfocando en eso. Okay, aquí estamos. Okay. So, entonces, esa es la sugerencia de Sukadeva Goswami, you know. Mediante el conocimiento científico, uno debe estar bien situado en el estado de la comprensión absoluta. Okay. Mediante el conocimiento científico. Y de ese modo, ser capaz de extinguir todos sus deseos materiales. Uno debe abandonar entonces el cuerpo material, obstruyendo el orificio de aire, ¿no?, con el talón de pie, y elevando el aire de la vida de un lugar a otro, pasan los seis lugares principales. Okay. 20. El devoto meditativo debe empujar lentamente el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde ahí hasta el pecho. Sí. Y desde ahí la base del paladar. Okay. Y debe buscar con inteligencia los lugares apropiados. Su inteligencia es más allá de la mente, más allá del espacio y también del aire vital. So, pero utilizando inteligencia, podemos entonces manipular el aire vital. Después, el Bhakti Yogi debe empujar el aire hacia arriba y llevarlo entre los cejas. Y luego, obstruyendo las siete salidas del aire vital, debe mantener su objetivo de aire, de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Si él se halla totalmente libre de todos sus deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales habiéndose ido al Supremo. Entonces, cuando estamos abrigando el equipaje para este gran turno al sur para 6 meses, estamos, you know, muy, muy purificando. Okay. ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos obtener por allá? Y observando que si estamos inclinados, apegados a dibujar el arte y esas cosas. Pues entonces pensando si hay plumas, hay papel, hay borradores, hay apegamiento. So de esta manera tengo dos bolsas de plumas de cosas. Okay, so no está pegado a posible cosas muy muy bajo. No quiere ir a Las Vegas para disfrutar cosas, pero okay, le gusta el arte. Puede ver eso. Está buscando los, ¿cómo se llama? Entrevistas, no, biografías de diferentes caricaturistas en internet. So, son increíbles esas personas. Puede producir
you know, otro, podía tener acceso a otros mundos, you know, por su arte. So, sí, puede ser apegado a estas cosas sutiles, esas debilidades, experimentando por su arte y esos diferentes niveles de conciencia sutil. Ok. So, tenemos que mantener. Okay. Si él se halla totalmente libre de todos sus deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales habiendo seguido al Supremo. Sin embargo, ok. Y aquí tenemos, aquí somos cuántos. Más de 30. Más de 30 integrantes. Okay. ¿El audio está bien, señor invitado principal? Sí, Gurudev, ¿alguna comentario, algo desea o es alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Posible, un poco más, porque vamos a leer de los diferentes niveles y entonces, ok. Pero, anotar sus comentarios, ideas. Sin embargo, oh rey, si el yogi mantiene un deseo de tener mejores disfrutes materiales, pero otra vez, así puede también disfrutes sutiles, ajedrez, tales como el de trasladarse al planeta más elevado de todos, Brahmaloka, o el de lograr los ocho perfecciones, viajar por el espacio sideral con los Vaihayasas. No sé qué era, cómo se llama. Chitraketu, pienso que he viajado con ellos. O tener un lugar en uno de los millones de planetas que existen, entonces tiene que llevarse consigo la mente y los sentidos amoldados a lo material. A los transcendentalistas les interesa el cuerpo espiritual. Así pues, en virtud de su servicio devocional, austeridades, poder místico y conocimiento transcendental, sus movimientos no están restringidos ni dentro ni fuera de los mundos materiales. Los trabajadores fructivos o la gente muy, muy materialista nunca pueden desplazarse de una manera así libre. Oh rey, cuando eres de México, místico pasa por encima de la Vía Láctea a través del iluminador Sushumna por llegar al más elevado de los planetas Brahmaloka. Primero va a Vaishvanara, al planeta de la Deidad del Fuego, en el que se limpia por completo de todas sus contaminaciones y después va aún más arriba. El círculo de Sushumna, más arriba, al círculo de Sushumna y relacionar con el señor Hari, la personalidad de Dios. Este Sushumna es el pivote alrededor del cual gira todo el universo. Oh, y se lo llama el ombligo del Vishnu, Garbhodaksha Vishnu. Solo el yogi va más allá de este círculo de Sushumna y alcanza el planeta Maharloka. Ok, santos purificados, tales como Bhrigu, disfruten de una vida que dura, cuatro billones, 300 millones de años solares. Este planeta es digno de ser adorado incluso por los santos que están en el plano transcendental. A la hora de la devastación final de todo el universo, al fin del periodo de la vida de Brahma, una llamarada de fuego
emana de la boca de Ananta, desde el fondo del universo. El yogi ve que todos los planetas del universo se encendían y van siendo reducidos a cenizas. Cenizas. Por lo cual, parte para Satyaloka, en aviones usados por las grandes almas purificadas. Se calcula que en Satyaloka la duración de la vida es, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, 15 trillones, 480 billones de años. 15 billones, 480 mil millones de años. Gracias, señor. Sí, tío Gizmo tenía premio de tío Gizmito. En este planeta de Satyaloka no hay aflicción, ni vejez, ni muerte. Ahí no hay dolor de ninguna especie y por lo tanto no hay ansiedades, salvo que a veces debido a la conciencia hay un sentimiento de compasión por aquellos que ignoran el proceso de servicio devocional y que están sometidos a insuperables desdichas en el mundo material. Estamos oyendo que Prabhupada dijo, eso es la origen de Jesucristo. Ya está pensando de Jesucristo, es un santo de Mahaloka o Brahmaloka, descendiendo para servir a Krishna. 28. Después de llegar a Satyaloka, el devoto es específicamente apto para que el cuerpo sutil le incorpore sin temor en una identificación similar a la del cuerpo burdo y gradualmente va alcanzando uno tras otro estados de existencia que van de lo terreno a lo acuoso y a lo ígneo y a lo resplandeciente y a lo ario hasta llegar a etapa de etérea. Wow, continuamos. El devoto supera así los objetos sutiles de los diferentes sentidos, tales como el aroma mediante el acto de oler, el paladar mediante el acto de saborear, la visión mediante el acto de ver formas, el tacto mediante el contacto, las vibraciones del oído mediante la identificación etérea, los órganos y los sentidos mediante las actividades materiales. El devoto, superando así las formas burdas y sutiles, los cobra todas, entra en el plano de egoísmo, ahankar. Y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, ignorancia y la pasión, en ese punto de neutralización. Y de ese modo llega al egoísmo de plano de la bondad. Después de eso, todo el egoísmo se funda en la Mahatattva. Y el devoto llega al punto de autorrealización pura. Solamente el alma purificado puede lograr la perfección de asociarse con la personalidad de Dios en su estado constitucional, con plena dicha y satisfacción. Todo aquel que sea capaz de renovar esa perfección devocional nunca se verá atraído por nuevo de este mundo material y nunca regresará a él. Okay. So, entonces, otra vez esa idea es leyendo, estudiando, eso es apreciar que tenemos diferentes apegos, aunque estamos siguiendo el proceso, levantando, estamos bastante bien. Sí, hay diferentes atracciones sutiles de los sentidos y después de la mente, satisfacción mental, satisfacción intelectual. Okay. So, entonces, señor Gonzo Principal, Chief Goose, Lakshmana Garaja, ¿tiene un comentario, observación, preguntas? ¿Qué? Hare Krishna, tenía una
no es una duda grande, pero hay un libro que los devotos distribuyen que se llama La Perfección del Yoga. Y hay un capítulo que dice el yoga que Arjuna rechazó. Entonces, a veces puede tener uno una actitud un poco extrema, negando todos los otros tipos de yogas. Sin embargo, también cuando estudié con usted el Srimad Bhagavatam, veíamos que Prabhupada en algún momento dijo que, bueno, estaba hablando de, no sé si unos capítulos parecidos a estos u otros, que la Astanga Yoga era también un proceso Vaishnava en su momento. Y lo vemos en el caso de Dhruva Maharaj, de Karama Muni, etc. Entonces, en esta época obviamente no se puede, sin embargo, a veces hay devotos que les gusta la Astanga Yoga, ¿ok? Una hermana espiritual muy cercana que hace Astanga Yoga. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? ¿Realmente el Bhakti Yoga solamente funciona de frente al ascensor o a los que tienen cierta inclinación pueden hacer un poco de Astanga Yoga, un poco de Prana Yoga? ¿Está bien eso, Gurudev? ¿Cómo yo entiendo? Por ejemplo, hay un devoto, Prajapati, conocí un devoto, era un actor, profesional, pero estuvo preguntando de Prabhupada si él puede adorar un deidad de Jesucristo. Y Prabhupada le dijo que sí, pero en su altar personal, en particular, pero no en el templo. De este modo, Prabhupada está de acuerdo que unas personas que están investigando, hablando con maestros espirituales, devotos, los mismos de Prabhupada, Paramatma, llegando a la conclusión que sí, no es un mal. Voy a hacer asanas, como yo entiendo. Prabhupada era en paseo por la mañana, observando a unas personas en el parque, utilizando Hatha Yoga, asanas. ¿No? Y Prabhupada está comentando que si tiene tiempo, puede hacer esas cosas, muy bien, para la salud, muy bueno. ¿No? Pero no estoy presentando, tocando estas cosas, porque no quiere que los devotos estén adaptando estas cosas como esencial, o también está con también está demasiado apegado a mejorar el cuerpo, ¿no? Porque eso es que pasa, que casi todos esos sistemas, sus profesores, no tenían objetivo de autorrealización. Su objetivo es minimizar grasa o algo, ¿no? So, entonces, usualmente, adaptando esas cosas en peligro, ser involucrado en una perspectiva mundana. Entonces sí, podemos realizar esas cosas en diferentes perspectivas. Como también a veces alcohol es una medicina, es necesario para vivir. Pero esto es como cosas no comunes. Generalmente sí, estamos bailando por la mañana y por la tarde y cantando, tocando tambores. Vamos a realizar todas esas actividades de asana y pranayama. Pero de otra manera, sí, consultando con diferentes personas. Es bueno para unas personas. ¿Ok? Muchas gracias, Gurudev. Sí, está muy bien. Ok. Lakshman va a realizar asanas. Bajo un gran profesor de yoga en Chosica. Adiós, hemos oído usted. Otra persona tiene pregunta, comentario, queja. Quería compartir fotos de sus peluches.
¿Quién somos? Con Nuevo Ashokvan, Paramakaruna, Paramakaruna, Radhacharan, Rosa Elena Chanchukaha de Brewega, Srinivasa Charyadas, Tarangakshi, Vilasini, Hare Krishna, Vilasini, Devidasi. Ella conoce yoga, ¿no? Vrishabhanu Nandini, Ambo del Jungle. No sé, vamos a ver un poco más. Claro, ok. Estamos. Oh my God. Arivas, tiene que cerrar su micrófono. Claro, estamos aquí en Houston. And está sumamente, es como tres you know, proyectos fuertes en cada día. Terminando con Srinath Krishna Das, you know, todo el Tavapachi Pachi, and estamos ya enviado. Está bien, todo es bien. Claro, iniciaciones de Divya Shri, you know, y aparece una reacción de la iniciación, de aceptando la karma de un día. Y hay como siete diferentes devotas que cocinar por nosotros, you know. Han pasado cinco que ha cocinado para nosotros en nuestra. Vamos a ver. Vamos a tener una gira aquí. Ok. Ven con nosotros. Ok. Haribol. Okay. Laxman, ¿puede ver la cámara? Yes, Gurudev, sí veo. Aquí está el, ¿cómo se llama? La Sanyasi Mahal. Es muy ojo dentro. ¿Arribas? Ya, sí, es Arribas. Tengo que llevar su micrófono. Y así, Arribas. Ok. Ahí está. ¿Puede ver, Lakshman? Es Gurudev. Sin el Shingre, es con nosotros. Él va a ir a Perú. ¿Tú ahí aquí al Cosise, como comedor? Comedor, sí. En ese segundo cuarto, otro sannyasi, exactamente como el primero. Aquí está la cocina. Entonces aquí puede ver qué tenemos, ¿no? Está todas las cosas. Es increíble. You know? Yeah. My God. Frutas, you know, leche. Okay. So señor Mani. Estamos en ruta en Mr. Peanut. Okay. De aquí puede ver el templo. ¿Puede ver el templo, Lakshman? Sí, Gurudev, un poco difícil, pero sí se ve. Es como, bueno, corriendo es menos de un minuto. Y afuera, aquí son, you know, todo este, aquí es como seis casas que pertenecen a devotos. En la segundo hay otros seis casas que pertenecen a devotos. ¿No? Vamos a grabar. Y aquí pasamos. Okay. Okay. Y aquí hay otro cuarto de un sannyasi. Está cerrado. Este no tiene una cuarto adelante. Yeah. Es el presidente Sarangataku otro lado. En todas esas casas recién construidas. Yeah. Yeah. So el sannyasi no tiene su pequeño cuarto antes, pero aquí ese sannyasi tiene, yeah, muy bueno para conferencias. Bhagavad Gita todo.
So es un ejemplo. Y sí, es posible tener un, es una comunidad, no sé cuántos, es como, you know, como la calle aquí es como 35 casas de diferentes devotos. En otro lado de la carretera fuerte, Avenida Fuerte, tiene un edificio de departamentos, como 30 departamentos, y voy a construir otro, ¿no? Y claro, la Nila Marava es como 2 metros de altura. Ya tiene Mangala Arti con distancia y con máscaras. Y hoy día tenemos que ir con Chaitanya. Vamos a ir a casa de Sundar Gopal, a otro lado de la calle, a tener desayuno con él. Y su esposa va a ir a su trabajo. Y lo que ella está llevando en su bolsa para su almuerzo, nosotros vamos a tomar, sacar también para nosotros. Yeah. Es mucho, mucho claro con Chaitanya Charitamrita y Subra. Y entonces vamos a el tercero, vacuna. Kategor Sundar y todos está recomendando porque ha pasado como 6 meses. So vamos a tener el tercero de Pfizer. Pero sí está funcionando bien con mí. Y entonces vamos a buscar un chip para el teléfono, en lentes, en todas esas cosas. Y a las 5:30. Vamos a tener una reunión con un devoto posible. Y mañana todo el día es con Hari Lila. Vamos a trabajar en Bhakti Bhai Bhava, intentando terminar cosas aquí. Y viernes vamos a presentar 2 clases. Por la mañana en el templo, a inglés, y por la tarde con inglés, con una, ¿cómo se llama? Simply Wonderful Friday. Porque tiene una, ¿cómo se dice? Krishna House. En ese es el nuevo programa. Tenemos Krishna West. Otro es Krishna House. De otro devoto que era muy exitoso en Gainesville, Florida. La universidad está atrayendo a muchos jóvenes de los Estados Unidos, no hindúes. So, están muchas cosas aquí pasando. Como 7 minutos, 8 minutos por coche. Tiene como 5 acres, you know, un goshala con 5 vacas. Yeah. Están quedando ya los brahmacharis y las personas de Krishna House. Tiene su leche para el templo, pero solamente 8 minutos del templo. Tiene su goshala. Y también otro lado, es que voy a grabar todo, ¿no? Es la escuela, you know, de Shubhrasta principal. Es construido de la tierra para 150 devotos. So podemos ver que si es un hecho, pero por la regla de Krishna, podemos tener muy buena comunidad, ¿no? Templos, escuelas, todos. Pero siempre es una lucha, ¿no? Es fuerza para mantener. No hay inercia en la vida espiritual. Pero esa es la felicidad, porque si hay descanso, pero también sí hay, no, siempre hay nuevos desafíos. So, entonces, uno más preguntas, algo. You know, estamos casi listos para salir. Necesitamos también el jueves por la tarde. Tenemos que ir a las 5:30 a tener un examen, prueba si tenemos COVID, porque tiene el certificado entre 72 horas antes de viajar. Y entonces vamos a hacer con máscara para más o menos 9 horas. 9 horas llevando esas máscaras. Uf, va a ser muy difícil. Después llegando a Perú, pensamos que queremos pasar bien con los 2 maletines. Llegando a ver ustedes. Y no sé, pienso que vamos a quedar posible en la noche. Sí, un poco más en ¿cómo se llama? Callao, Parque Pobo. Y después vamos, no sé, a Santa Eulalia. Entonces podemos ir, posible para 2 semanas algo, solamente estamos quedando con una cuarentena de una manera, estableciendo qué va a pasar, cómo agregar las cosas en la facilidad,
posible entonces comenzando un calendario, porque claro, realmente no pertenece a nosotros, pertenece a Dios, Dios está pagando a todos. La idea es, vamos a utilizar para personas para poder visitar, para participar en produciendo una película. So, unas últimas comentarios, preguntas. Tarnakshi dice, Jai Nishinade. Gurudev, Hare Krishna, solo para un poco entrar en el humor del programa en Santa Eulalia, en Ashokavan. Estamos nosotros ahora en Huancayo y ciudad. Estamos mañana viajando a Lima para poder estar allá en el servicio de la película, servicio como choferes y todo eso, ¿no? Para poder aportar también en este bonito programa de niños. Y bueno, ahí estamos. Escribiré más en el blog para ver cómo podemos coordinar un poco su llegada y los días siguientes. Gracias. Claro, si Sandeep Ramita Swami, mientras está viajando, nunca responder a cartas. Porque sí, ayer es como 2 horas de entrevista, 2.5 horas de entrevistas, ¿sí? Formal. Que hablar de personas pasando y hablando, ¿no? So, ¿cómo podemos responder a cartas? Aquí entonces es un blog, ¿no? Ok, urgente ayuda para Madre Sarvani. To answer. Okay. ¿Qué son? De 3 semanas, de 2 semanas. En LAD, su servicio. Tratando. Ok, my God, pasando 3 páginas. Urgente, Varnashram Dharma, urgente, proposal de entrevista de Dara Krishna. Esperamos después de, llegar por allá, vamos a ser más tranquilo. Urgente, crisis matrimonial, urgente, Ananda Mayadas, urgente, viaje. Okay. Triste coincidencia, Jambavati. Okay. Ella tiene prioridad. Okay. Y uno más. Ok. Sarang Garangi Devidasi. Invitación. Mati G. JPS. Okay. So esperamos que podamos responder a esas cartas. Y ya falta enviar el capítulo. Yeah. Ok. Pero ahora, después de esa buena asociación, buena clase, hablando un idioma extranjero, voy a relacionar con Sundar Gopal. Y tiene que miremos claro, y usted conoce, relacionando con gente, tiene que adaptar un diferente humor o naturaleza, ¿no? Y después, cantando un poco, vamos afuera hoy día, investigando cosas. Ok, muchas gracias a todo el mundo. Y esperamos que su Sankirtan también sucede. Bien. Disculpa, idioma horrible. Arriba. Hare Krishna, Gurudev. Muchas gracias, Maharaj. Con la gloria se la Prabhupada. Hare Krishna. Gracias, Gurudev. Gracias, Lakshman. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna. Muchísimas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Tenga suerte en su actividad. Gracias, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Ay, gracias, Maharaj. Ay. 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 Ay